Bueno, a ver si consigo que se oiga bien. Vale, ya llevo un montón de días que tenía problemas con esta pistola Glock 17 de Tokio Marui, y solo funcionaba un cargador. Pero luego cogí todos los cargadores, los probé en esta Glock 26 que tenía y funcionaban todos perfectamente. Y luego pues presentaba una serie de errores de funcionamiento, ¿vale? Y un pequeño indicador puede ser que el sonido del martillo esté apagado, no tenga ese clic vivo que tiene que tener. Entonces, a ver si con la cámara lo conseguimos para que veáis la diferencia. Esta pistola es nueva, tiene una partida y esta pistola ya tiene varios años y ha sido usada. Vale. Primero voy a pulsar la Glock 26 y luego la Glock 17. A ver si conseguimos escuchar el sonido. Repetimos. Vemos que el sonido de la Glock 17 es más apagado. Y lo que puede ser, Diego, que no es una ciencia exacta. Los cargadores no son porque funcionan con la Glock 26. Podría ser que el muelle del martillo, que empuja el knocker o llamador, o como queréis llamarlo, el que empuja la válvula, ¿vale? Esté fatigado. Entonces, al tener fatiga, no hace bien los ciclos. Y puede ser por eso, porque los tres primeros cuatro tiros no hace bien el blowback y a partir de ahí ya mecaniza perfectamente. Entonces, bueno, ya veremos en el siguiente vídeo cuando le cambie el muelle a ver si era eso realmente. Bueno, hemos cambiado el muelle del martillo. Vale, y vamos a escuchar ahora la diferencia de sonido respecto a lo que teníamos antes, ¿vale? Lo vamos a comparar con la Glock 26 que teníamos antes y la Glock 17 que teníamos antes, que por cierto la he pintado, ¿vale? Vamos a ver si se escucha el sonido. Glock 26, Glock 17, a ver si el sonido ha cambiado. ¿Ves? El sonido es distinto. Glock 26. Glock 17. Glock 26. Glock 17. ¿Ves? El sonido es, ahora es más vívido. Tiene esa fuerza el muelle. Ya no nos da esos problemas que daba antes.